Muy buenas noches, son las 11 ya, bienvenidos al diván de TG7 y hoy vamos a hablar de un asunto que desde luego está hablando todo el mundo, toda España, del paro indefinido que ha organizado la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Tenemos aquí al delegado de la provincia de Granada, muy buenas José. Hola, muy buenas noches. José Rodríguez. ¿Sí? José, de momento eh, este parón está transcurriendo sin incidencia, pero sí es cierto... Mmm, ...que está abierta la movilización en cualquier momento, ¿no? La movilización está abierta en cualquier momento... ...están todas las bases activadas... Eh, ...ahí estuvimos en la marcha... Eh, ...dimos comienzo a, a lo que es el paro... ...fue pues, realmente positiva... Mucha, ...mucha gente allí y eso... ...y la verdad que estamos contentos. ¿Cómo fue? Porque el paro a, eh, arranca el lunes... ...a primera hora de la, de, del eh, lunes... Sí. Mm -hmm. ...¿vais allí a, a Madrid?... Desde Atocha, salí... Desde Atocha salimos hasta lo que es la, la, los ministerios, uh -huh. una marcha de cuatro, y, cuatro kilómetros y pico, bastante gente y bien, es verdad. Muchos medios de comunicación, mucha la gente activa, estaba gente positiva. Realmente es que esto lo merece estar positivo para seguir para adelante. ¿Cuántas personas salís de la provincia de Granada? Porque ahí en la concentración, eh, ¿cuántos...? Personas de Granada, podríamos salir 500 personas. 500. ¿No? ¿Y en total cuánto más o menos tenéis que albergar 7 8.000 personas. 7 o 8.000 transportistas, uh -huh. autónomos, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Pidiendo qué? ¿Solicitando el qué? Pues, eh. Solicitando, esta base viene desde primera hora porque eh, no se nos está reconociendo los gastos que tenemos. Eh, lógicamente un transportista que ya depende de una agencia de honor, de lobby. Nos encontramos un poco también atados de pie de manos para imponer un poco, no imponer, sino para cobrar nuestros precios. Esto ya hace unos años hizo... el ministerio hizo un estudio en la cual ya sacó unas aplicaciones que ya calculaba mes a mes en lo que es el, el coste real del transporte. y se le llamó Observatorio Estatal de Precios del Transporte. Cosa que decía que no deberíamos de cobrar por debajo de ahí. Pero de deber al hacer va a un abismo. Entonces... Nosotros lo que exigimos desde primera hora es que se cumpla esa ley, que se haga, se haga, que se cumpla esa norma, no cobrar por debajo de ahí. Que exista la competencia positiva hacia arriba, debajo, por debajo que no exista esa competencia, porque si no al final vamos a terminar igual como estamos. Eh, el tema es que hicimos lo que es el, el paro de marzo. Eh, haciendo también más, más cosas, como por ejemplo, garantizando lo que es el, a los 60 años la jubilación, eh, que se nos pon, conozca, reconozca lo que es la, la, las enfermedades profesionales como. como un factor de. Que no, se, no, que no sea una enfermedad normal, que se reconozca una enfermedad profesional para. para que todo, si nos tenemos que dar de baja, se nos reconozca como tal. que cosa que no. si tenemos un accidente de tráfico. Que sea un accidente laboral, porque estamos en nuestro trabajo, no somos una oficinista. Sin embargo, se nos reconoce como accidente de tráfico, teniendo menos garantías. O sea, un cúmulo de cosas que al final solamente. Lo que más nos acontece, sintiendo un poco, dejando atrás un poco para un futuro, fue el Observatorio Estatal de Precios. ¿Por qué? ...porque si yo no llego a los 60... ...cobrando medio en condiciones... ...¿de qué me sirve jubilarme a 60?... ...o sea, vamos a mirar lo que hay de hoy para mañana... ...que es lo que a mí me contesta... ...de yo llegar a final de mes en condiciones... ...y, y, y a eso es lo que llegamos a... ...se hizo el paro... ...se hizo un, un compromiso por parte del Gobierno... ...para estudiarlo... ...y en el 2 de agosto... ...salió una ley... ...que es el, el decreto ley 14 barra 2022 en la cual dice que está prohibido trabajar por debajo de costes, aparte de la carga y descarga en los camiones, y, y la verdad que es una, una ley muy, muy positiva mm. a, con respecto a todo lo que hemos tenido anteriormente, un poco porque no sé, no, una agencia nos, nos trate como poco más que esclavos. Así que el 2 de agosto se, hizo, se salió la ley. ¿Y esa ley sigue sin cumplirse? O sea, está esa ahí, ley pero... está... Eh, hemos esperado un tiempo prudencial para, para que todo eso vaya a ritmo, eh, pero es que no se está cumpliendo. Eh, Quien tiene que inspeccionar no está inspeccionando. El que ha inspeccionado, eh, ya hubo 3.000 denuncias por parte de la Guardia Civil para que se denunciara y, y no se han tramitado por parte del Ministerio del Misma. Entonces... Si sale una ley y no pone quién inspecciona y se inspecciona no tramitas esa denuncia, no existe la ley. Entonces nos sentimos como que nos han tomado el pelo. El, la la subdelegada de transporte del de, de gobierno mandó una circular a toda, la Guardia Civil de, a toda la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, porque también está el tema de la carga y descarga, que no se está cumpliendo en muchos casos. Pero tampoco tenemos a quien llamar para denunciar, porque es que también le han quitado la potestad para esa policía local, para ese incumplimiento de la ley, actúe contra eso. Nos encontramos indefenso en y a raíz de ello ...pues queremos que se cumpla la ley. No, si es que no es, es tan sencillo como que se cumpla una ley. Según la, la ministra de Transporte, dice que lo único que puede eh, hacer cumplir la ley son los inspectores de transporte y en Granada hay dos. Pero no solamente para inspeccionar camiones, sino también para estar en la oficina haciendo mucho trabajo, que tú supongo que también tendrán, con dos personas para, para toda Granada, a ver qué hacen. ¿Para toda la provincia? o la ciudad? Para toda la provincia de Granada. Dos, dos personas para inspeccionar el montón de camiones que pasan por aquí. No me digas a mí que esto pasa un poco, no quiero decir lo que realmente pienso, pero es una tomadura de pelo. Hay una ley. Cuando yo cumplo me pongo el cinturón y si no lo llevo puesto se me denuncia cuatro puntos teléfono si lo cojo me denuncian otros cinco ya no son seis sí. seis puntos y esto que realmente que yo que me he tirado tres meses esperando que me pararan para ver si me estaban inspeccionando a ver si funcionaba la ley y no me han parado creo que ha habido menos inspecciones en carretera para evitar inspeccionar ese punto que nunca pues nos sentimos como que ultrajados, nos sentimos eh, engañados. Eh, no han callado la boca con un caramelo y luego era agrio. Así que así nos sentimos. De ahí el paro este. Eh, ha habido una, una maniobra de acusar, acusar y, y derribo totalmente injustificada. Eh, los grandes no quieren que esto surja, um, pase. ¿Por qué? Porque si el grande tiene que pagar lo que tiene que pagar, menos tajada se coge él. Simplemente estamos pidiendo salir adelante con un trabajo. Mi, un camión, mi camión vale 150.000 euros. Y en comparación del, de lo que es la inversión, te puedo asegurar que queda menos que un kiosco de pipas. Cuando yo mañana pego un volco y lo he perdido todo, ¿eh? pero ya no solamente el camión, mi casa que está hipotecada ahí, en muchos casos la casa de los padres, vida, yo ¿no? mi vida, mi, la, la, la mm. garantía de, de vida de mi gente, de mi familia, la estabilidad económica, la dignidad de mi casa, el futuro de mis hijos. José, esto todo? es lo que significa trabajar a pérdidas, ¿no? ya no solo, ya no solo eso a es, Eso es, yo te puedo asegurar, el mes pasado yo, yo trabajé dos semanas, dos semanas en sí, porque yo tengo unos ahorros que no tengo ya. Ojo, no, es que eso se ahorrando ahorrando un poquillo y dice, bueno, para tiempos más difíciles. Y yo prefiero quedarme en casa. ¿Por qué? Porque si el yo hacer cuentas de lo que me vale el seguro, de lo que me vale el desgaste de, de ruedas, de motor, de, de, del gasoil como está. Y, y nos ponemos a hacer realmente cuentas. Haz cuenta, haz cuenta que la gente sepa exactamente qué. Cuentas, pues te puedo decir. A dos euros el, el, el gasoil, si un camión sube a, a País Vasco, por ejemplo, ahí ponle, vamos a poner mil kilómetros, hay algo menos, mil kilómetros. Y, y consume 35 litros, son 350 litros. ¿Vale? Si por eso lo multiplicamos por 2 euros de gasoil, ponle, ponle 20 céntimos menos de lo que es el descuento que tenemos ahora. 1,80 euro, 80, ¿por qué podemos ponerle 600 euros? Están pagando por ese viaje 750 euros. 750 euros hay mucho de los, en algunos casos, en otros ni eso. Cuando nos planteamos 750 euros, depende de dónde vaya el País Vasco, tienes que pagar la autopista. ...hay un tramo que tenía que pagar autopista... ...porque aquí antes dejan pasar por muchos sitios... ...si nos pensamos que son dos días... dos prácticamente una jornada y media de, de viaje... ...nos pensamos que pueden ser... ...perfectamente de dieta 30 euros... ...y no te vayas muy lejos... ...que ya también los menús han subido... ...en este año 3 euros en mayoría, la mayoría de los casos... ...si nos pensamos que un desgaste de ruedas... ...que lo que me, a mí me costó dos ruedas... ...te digo eh, en noviembre... ...puse dos ruedas al remolque... ...y costaba 500 euros... Las que le he puesto ahora, en septiembre, a, que son, lleva 12 ruedas el camión, me han costado 650 euros. Son 150 euros más 6, estamos hablando de 900 euros más. ¿Eh? Son 12 ruedas, multiplica. 150 euros me queda a mí un viaje que yo estoy usando prácticamente un día y medio de, de jornada. Vamos a pensar, un, un, un día y medio. 100 euros por cada día más 50 del día siguiente. Tengo 2.000 euros de, de letra de camión. Mantenimiento de de, de de años se puede ir unos 3.000 euros en mantenimiento solamente de aceite. Si nos ponemos a pensar, el, el, el seguro el seguro vale 2.800 euros solamente de la cabeza tractora, más 600-700 del remorque, más 600-700 de, de lo que es el seguro de mercancía, más 200 euros de, de seguro de pymes cada seis meses. Uf, sí, tendría que tener una lista interminable. Dime. ¿Qué parte de esos 150 euros serían razonables que yo le pudiera quitar? ¿Los 100 euros? Pensando anualmente, ¿qué he tenido que quitarle? Los 100 euros, o los vamos a quitarle en el mejor de los casos, 50 euros. ¿Vale? Vamos a quitarle los 50 euros. Se quedan 100 euros para, para día y medio. Día y medio. ¿Qué estamos hablando? ¿Unos 70 euros, 70, 60 70 euros que a mí me queda al día con la inversión que yo tengo, que a mí una rueda de camión con que me reviente ya me puedo quedar con una cara de tonto que para qué? Porque estoy diciendo, joder, que, que este viaje no me deja ni para pagarla, ni, ni una tercera parte de la rueda. Así que hay trabajo, hay días que dicen, no estoy haciendo nada, me estoy pegando la panza a trabajar, estoy fuera de mi casa, sin, sin relación con mi familia. Pasando la canuta, que si no llueve, llueve, que se hace calor, calor, porque en verano no me digas a mí, porque en invierno medio te abrigas. Pero es que en verano ves como cuando te encuentras día de día, noches, que a las 3 de la mañana estamos hablando de 32, 33 grados. Que eso ha pasado ahí, en la zona de la Castilla y la Mancha, y todo eso es muy propicia a esa. Y esta no te digo nada. ¿Qué me queda a mí a final de mes? 1.500 euros. Afilándolo, afilándolo y pensando que yo... Estoy luchando un poco por eso. Yo que estoy independiente y 1.500 euros. Una inversión de 150.000 euros. 1500 euros, dígame a mí, la familia que hoy puede tirar dignamente. O sea, estamos trabajando a pérdida. Porque José. si me quedan 1.500 sin trabajar, pues estoy ganando. Pero trabajando a, no, a, a, ese, a ese precio. Estamos trabajando, precio. Estoy diciendo a nivel particular, eh uh -huh. o sé sea, de muchos casos que ya ni eso. Ni eso porque ahora esos 1.500 euros son este mes, pero mañana viene una avería y una avería, no conozco avería más pequeña que a lo mejor puede ser cambiar un alternador y son 1.000 euros. Y si te va un sensor con todos los sensores que tiene hoy en día un vehículo, tanto coche, si tienes coche nuevo ya lo sabes, un camión tiene bastantes más. Se te va y es que menos de 500 euros, por muy pequeñito que sea, y ve un trocito así con un trocito de cable, 500 euros, ¿cómo nos comparamos? ¿Cómo podemos comparar a querer ganar lo que tenemos que ganar? Me dirá, copa, no. Sí, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no dependemos de lo que nosotros nos tienen que pagar, porque para eso está el gran empresario que paga lo que quiere pagar, luego está el, el, eso, la empresa cargadora, digamos, luego está el empresario transportista, luego está la agencia, y no sabemos en la agencia qué es por medio, porque a lo mejor el cargador sí lo está pagando como tiene que pagarlo. Uh -huh. Vamos a pensar: el último eh, eh, informe de Observatorio Estatal de Precios con una taulina, que es un remorque con lona me estaba a unos 54 se está pagando a un euro me está faltando 50 55 y 54 céntimos en el kilómetro para que para mí con esa inversión esa, esa valorización del vehículo esa amortización medio me salga que yo pueda decir estoy dignamente trabajando y eso es lo que estamos perdiendo la dignidad pero a día pero a masa forzada día a día José, ¿por qué piensa habiendo más plataformas, más asociaciones de transportistas que no se han sumado a esta convocatoria que habéis realizado vosotros? Eh, ¿Qué ocurre? Mira, yo tengo muchas teorías, ¿vale? Y la principal teoría que siempre me, se me viene a la cabeza, las subvenciones. Están todas subvencionadas. Pongo un ejemplo. Yo llevo 30 años en el transporte. Eh, aunque sea a nivel salarial. Eh, que me esté escuchando sabe perfectamente, yo no conozco una huelga de, 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 de asalariados transportistas, no la conozco. Y no es que no haga falta, ¿eh? Que hace falta, hace falta. Yo soy autónomo y yo quisiera que mañana, ma mañana mismo empezara y que todos los, todos los transportistas asalariados, todos los chóferes cobraran lo que tienen que cobrar, de corazón. Porque eso hace que las empresas que tienen 20 choferes se vean obligadas a pagar a esa gente lo que tienen que pagar. Estamos hablando a lo mejor de diferencia de mil y mil y pico euros, de diferencia al mes de lo que tienen que pagar. Esa gente, esa gente está abusando de los choferes. Y a lo mejor puede ajustar un poco más el precio. Y a lo mejor, puede, tal, y a lo mejor se puede, a una empresa con 100 camiones, se encuentra un poco el escalafón más alto que yo, que es el que me está vendiendo los viajes a mí. Y le está pegando un pellizco a lo mejor de 1.000 10, euros, a mí me llegan 600. Que son los 54 céntimos que a mí me están faltando. Yo no digo que a lo mejor no tenga que haber un intermedio. Vamos a pensar que en algunos casos, en muchos casos, son necesarios, porque a lo mejor llegas a, 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 a provincias que no conoces, no tienes contacto, y necesito a una persona que, te, que allí esté establecida y que te pueda decir, José tal, José Cual. Pero yo me quedo con una pequeña comisión. <coughs> ...esa comisión creo yo que debería de ser parte... De, ...de la empresa cargadora... ...que es la que está pidiendo los servicios de esa, de esa agencia... ...la empresa cargadora busca un cambio... ...pide los, los servicios de la agencia... Para, para, ...para buscarme a mí... ...o bien la empresa cargadora... ...tiene un servicio de logística... ...para eh, trabajar directamente conmigo... ...o que sea ella la que pague esa, esa agencia ¿no?... ...yo no tengo que acarrear... ...con los gastos de esa agencia cuando... ...realmente... Le ...estamos haciendo un servicio... Uh -huh. Entonces, ¿por qué hay muchas agencias que muchas muchas empresas que no están parando? A lo mejor están cobrando un poquito mejor, no te digo que no, en algunos casos. Eh, a lo mejor están haciéndole falta remodelar un poquito lo que es eh, ajustar un poco el precio de los, los softwares, no ajustarlo sino poner, uh, ponerlo más equiparado a lo que se dé, realmente tienen que, que, que pagar, cosa que entonces tendrían que subir el, el, el transporte y a lo mejor ya sí se unen a nosotros. Porque claro, ya tendría unos gastos considerados y lógicos al, al transporte. Pero vamos a dejarnos de meter ahí. Uh -huh. Vamos, yo no voy a meterme en nombre, pero hay una grandes asociaciones de transporte llamada Las que sea que actúan igual que Comisión Abrea y UGT, igual, pero son asociaciones para transportistas que han estado 30 años ahí, pegados al gobierno y viviendo del gobierno viviendo del gobierno, subvenciones, eh, cursos, eh, y tra, y tra, y tra. Y esos son los que no han tenido a nosotros arropados, engañándonos. Es que yo te estoy defendiendo. No, aquí no me está defendiendo nadie. Hasta que no ha llegado a plataforma, a mí no me ha defendido ni Dios. ¿Cómo están viviendo eso? Dinero por aquí, subvenciones por allí. Yo conozco un montón de gente que está asociada a FENADIMES y FENADIMES dice que ha preguntado sus bases, no le ha preguntado nadie si iba a hacer el paro o no. Y sin embargo, se ha unido al paro. Perteneciendo a FENADISMER, el Comité Nacional de Transporte, igual. Ha habido un montón de gente con la que yo he hablado y asociaciones apegadas al Comité Nacional de Transporte, que han dicho, coño, que mi presidente ha salido a la televisión diciendo que, diciendo que no se cunda al paro. Y es que yo quiero parar, coño, porque estoy ahogado. Entonces... Quien me diga a mí esas asociaciones diciendo que están representando a transportistas, eso es mentira. Se están representando solo ellos. Porque ahí solamente escucho hablar a cuatro. <coughs> el presidente FENADIME, el presidente del Comité Nacional de Transporte, el de CETANSA, no sé qué, no sé. Punto. Aquí no se, está parado, no se está hablando realmente con las bases. Dicen que hay una pequeña minoría. De toda la puñetera vida de pequeño la minoría se le ha llamado al pueblo. Y nosotros somos el pueblo. Y los grandes se han creído tan superiores que han dicho a la minoría. Y la minoría son ellos. Porque no hay tanta gente que, que, que tenga unos super sueldos y una super de empresa. Porque esa, esa gente sin nosotros no son nada sin el transporte de base. Porque sí, mira, tenemos a la Cotral que sirve a Mercadona, tenemos a, a infinidad. Pero todos, todos, todos dependen de los, de, los, de los autónomos. Todos. Somos realmente el 80% del transporte de España. ¿Qué coño estamos haciendo? ¿Nos estamos dejando mingonear min, de, de esa manera? Lo que está claro es que la huelga, el parón, eh, es indefinido. Veo que te estás emocionando. ¿eh? Eh, me cuesta continuar y verte así porque, claro, te duele, te, ya no es. Estás cansado, de hecho, me decías que venías de Madrid, que lleváis junto con tus compañeros mucho tiempo luchando por vuestros derechos, por, por una jornada. No te emociones, José, me pongo triste yo también. Tiene que ser duro, hombre. Eh, pero bueno, poco a poco, gracias a los medios de comunicación y demás, lo estáis consiguiendo. Estáis, por lo menos. ...el público os apoya... Eh, ...parece que no... Eh, ...pero estáis con una movilización... ...y la gente no suele... ...yo no suelo ir mal a... De, no, al contrario. a, a la gente... Pero si ...la gente os entiende... Te, ...tiene empatía con, con vuestra plataforma... ...pero si esta Hay empatía opiniones... tenía que ser de todos... Uh -huh, uh -huh. ...yo también tenía que tener... ...tengo empatía por el del bar... Uh -huh. ...que llego y antes me cobraba 10 euros... ...por el menú... ...y ahora me cobra 13... Uh -huh. Me como y me callo... Ya, sí. Ya, sí. ...porque se ha subido la luz... Y era también. Bueno, José, si esto no se soluciona, ¿hasta dónde estáis dispuesto a llegar? Hasta el final. No nos queda otra. O en nuestra vida para adelante, no nos queda otra. Si es que hay gente que, si no para ahora, va a tener que parar en marzo, abril. Eh, los días los tiene contados ahora hay que parar, hasta el final. Bueno, José, lo que sí está claro es que la gente os apoya, que la gran mayoría de personas, uh -huh. eh, que todos tenemos mucha empatía con, vos, con vosotros, con gracias. el sector de los transportistas. Es cierto que habéis estado ahí al pie del cañón, eh, siempre se habla de los sanitarios, de los servicios especiales de la fuerza, que, que, que evidentemente, sí, sí. De... pero los transportistas también habéis estado ahí al pie del cañón con el tema de la pandemia, gracias a vosotros. Hemos estado con alimentos, con suministrados. Hemos hecho todo eh, lo posible, mm. sin servicios, que nada que. Sin es, sin no, nada. que buscándonos mm. servicios en cualquier sitio. Mm -hmm. Sin comer, mm. sin café. Y hemos estado, hemos estado porque teníamos que estar, nada más. Y mañana estaremos, si hace falta otra vez. ¿Quién lo va a hacer? Sí, Está claro que aquí todo el mundo tenemos una, un cometido. Y nuestro cometido es ese. Y es un cometido muy importante. Es la base de, de toda la nación. ¿Quién lleva la comida? Igual que los médicos. ¿Quién cura a, a, a la gente? Es primordial. Es que no estamos cargando. La, 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 a la gente base nos estamos cargando. O sea, este. lo que sea. Se lo está cargando. Y se lo está cargando, pero vamos, a una velocidad de. Increíble, increíble. Pues José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho ese sobreesfuerzo. Volvemos a vosotros. reiterar que vienes de Madrid, eh, no has descansado nada. Eh, nada. Vienes con tres compañeros tuyos que tuvimos 48, 48 horas, tres horas de dormir nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Televisión Municipal de Granada. Uh -huh. Mucha fuerza, mucho ánimo, que lo uh -huh. vaya también a, a necesitar y ojalá que lleguéis a... Pues a, ah, a esa solución. Eso es. ¿no? que, que, Pido que, que la salida. gente se anime, uh -huh. que no sean solamente transportistas. Esto hay que levantarlo. Y esta mentira o este engaño o esta hasta donde no quieren llevar a la sociedad entera, hay que terminarla. Si nos juntamos muchos pescaditos, nos comemos el tiburón. Si no el tiburón termina con nosotros, pero somos muchos pescaditos, nos comemos el tiburón. Vamos todos. Ganaderos, pescadores, agricultores, hostelería, sanidad, transportistas, obra, todo el mundo estamos igual. Todo el mundo. Yo no conozco a ningún sector que esté bien, solamente come el claro, de arriba. Y cada vez coches más lujosos, cada vez charles más lujosos, cada vez tal. ¿A qué costa? Nuestra. Lo tengo claro. Bueno, José, esa ha sido tu opinión. Muchísimas gracias. gracias. Por estar aquí, por haber hecho vuelvo a reiterar ese esfuerzo. Y nosotros nos tenemos que ir, ¿vale? Esperemos Venga. que la semana que viene volvamos con esas soluciones ya a ver, sí, puestas vale. en marcha. Buenas Muchísimas noches. gracias y ha sido un placer. Les esperamos la semana que viene en el Liban de TG7.